Gracias.
madre, todo de misericordia, vida y fuera, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, y misericordioso, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, Virgen María.
sé si es que yo no me enteraba, o vosotros con la emoción, pero a mí me ha dado la impresión que he rezado yo la salve solo. Yo no he oído, otras veces he oído la salve, de modo que rezamos todo esa salve que quisimos rezar ante la Virgen, y por la emoción, por la precipitación, por lo que sea, por lo que sea, no ha podido ser. Le rezamos todo esa salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros, esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh benignísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar a nuestra presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva! 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 Muy buenos días desde el Real del Rocío en este lunes de Pentecostés. Hemos querido esperar un poquito para hacer esta presentación, para dejar que fueran las imágenes las que hablaran por sí solas, y lo han hecho. En torno a las 3 y 28 y de una manera impecable, los almonteños saltaban la reja y comenzaba la salida procesional de la Blanca Paloma. La señora empezaba a recorrer las distintas calles de la aldea almonteña y rozando las 9 de la mañana ha llegado hasta aquí, hasta las mismas puertas de la Casa Hermandad de Gines en el 50 aniversario de su sin pecado. La emoción, la alegría se ha apoderado de todos los rocieros de Gines. Como vemos,
el sin pecado se encuentra ya en la casa. En breves instantes se procederá a un rezo. Ginestv.com les invita a que nos acompañe para seguir esta jornada tan especial. Son muchos los vecinos y vecinas de Ginés que se trasladan de forma puntual para vivir momentos concretos de las celebraciones que rodean a esta romería de Pentecostés. Es el caso de hoy lunes de Pentecostés, en el que se trasladan muchísima cantidad de vecinos. Dos de ellos han sido Juan Antonio Hurtado y Alfredo Santiago. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo hemos vivido ese momento histórico en el que la Virgen ha llegado a las puertas de Ginés? Bueno, es el momento principal y me he acordado mucho de mis seres queridos, fundamentalmente, y después de algunas cosas que cantan la gente o que dicen la gente, aquello de lunes de madrugada yo solo con las estrellas, toda la gente que veo son cara de gente buena. Pues es un día especial donde la gente se aísla, vive en el momento de la fe y cada uno a su manera habla con ella lo que le parece. Juan Antonio, ¿cómo ha vivido esos instantes? Pues me he acordado de muchas cosas. Me he acordado de muchos rocieros que están ya en la otra marisma. Y ha sido, aunque la veo con bastante frecuencia, pero ha sido un momento muy especial. Fíjate si es especial, porque en todo el tiempo que llevamos aquí esperando a la Virgen ahí en las planas, la única vez que la he visto bajada en el suelo totalmente ha sido este año. El mundo está lleno de casualidades, pero es una casualidad que me deja con la interrogante. Así que ha sido un momento muy especial. Bueno, ellos son, ya lo saben, no hace falta que yo se los presente, dos de los precursores de la forma que tiene Ginés de rezar cantando, de esas sevillanas que nos han hecho mundialmente famosos. A mí me gustaría saber qué sentís vosotros cuando oís a todo un pueblo que ya ha hecho suyas vuestras canciones. Pues yo sinceramente doy gracias, me considero que tengo algo de fe y le doy gracias a ella porque esa vez... Aparte que ya sabes que Manolo Machado dijo aquello, que hasta que no son del pueblo, las coplas, coplas no son. Tú también orgulloso, supongo. Totalmente identificado con lo que dice el amigo Alfredo. Aquello fue una expresión nuestra, un sentimiento hecho en un momento determinado. El pueblo lo ha recogido y nosotros muy orgullosos de que ya se denomine el estilo Ginés. Muchísimas gracias. A ti, hija. Y viva la Virgen del Rocío. ¡Viva! ¡Viva! La Virgen del Rocío ha lucido este año especialmente guapa, vestida de reina, con ese traje conocido como de las Hermandades o de los Apóstoles, que estrenara ya por el año 1957. También lo completaba ese sorno floral de gerbera y flores silvestres, que recordaba un poco pues los caminos que atraviesan distintas hermandades, entre ellas la nuestra, para llegar aquí al Rocío. Se ha vivido hace tan solo unos minutos, unos momentos muy, muy, muy especiales. Ese instante, Agustín, en el que la señora llegaba a las puertas de Ginés. ¿Cómo lo has vivido tú como hermano mayor? Oh, pues imagínate, igual que todo el pueblo de Ginés lo hemos vivido, como tú lo has visto, ¿no? La Virgen ha llegado prácticamente al porche de la casa de Ginés y nos ha impregnado el sin pecado con su bendición para todo el año. Hermano mayor, ¿en qué piensa en esos instantes? Pues pienso en muchas cosas, muchas personas y también alegría, porque es una mañana de alegría, ¿no? Y los armonteños, que ellos hacen mucho con la hermandad de Ginés, lo hacen con todas, pero ellos tienen un cariñito ahí especial con la hermandad de Ginés, ¿no? Como hemos visto, todos, la Virgen está por allí, una vez que oyó el sin pecado de Ginés, la Virgen se forma. ¿Tú con qué momento del Rocío te quedas? Hombre, yo me quedo con la misa de Real ayer y, por supuesto, con la procesión de la Virgen. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Es tradicional que en la jornada de hoy, desde la hermandad, se invite al colectivo de personas mayores de Ginés a desayunar aquí en la propia casa para asistir también pues a esa presentación, a ese acercamiento de nuestro sin pecado ante la Blanca Paloma. Nos encontramos con algunas de ellas, ya son Rosario, Concha, Manuela y Manoli. Empiezo por usted, Rosario. Pues yo
Yo le hablo harto. Rosario, ¿cómo ha visto a la Virgen? ¡Uy, preciosa! Preciosa, preciosa, divina. Además, muy cerca. Sí, muy cerquita. La vi cuando venía corriendo para acá. ¡Uy, qué linda! ¿Y usted qué nos cuenta? La Virgen la hemos visto porque este año se ha querido lucir, porque el año pasado se tuvo que recoger muy pronto y una pena que se recoja tan ligero, y la hemos visto cerca de aquí. Iba muy linda la Virgen. ¿Y ese regalo que nos ha hecho a Gine acercándose tanto? Claro que sí, pedí mucha salud para mis hijos y trabajo, mi alma. ¿Y ese desayuno previo, cómo ha estado? Estupendamente, para ver o tener salud para ver otra vez otro año aquí, otra vez. ¿Cómo se porta con usted de la hermandad? Oh, estupendamente. No tenemos quejas de nada, de nada, de nada. Estupendamente. La casa del mayor igual, ¿no? Oh, la casa del mayor, ¿qué te voy a decir? Ya sin palabras. Ya sin palabras. Tenemos ahí una Luisa que es para darle de comer aparte. Y Manoli, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos estaba diciendo de la Virgen de Rocío antes? ¿Qué nos estaba diciendo? ¿Qué nos estaba diciendo usted antes? Que es preciosa la Virgen del Rocío. Que la he visto, me ha emocionado mucho. Y además, que este año está fenomenal, está mejor y todo el ambiente está mejor que otros años. Y que se siga celebrando esta jornada, hombre, ¿no? En la que se invita a los mayores. Exactamente, que se invite mucho a los mayores porque nos hace falta y además Dios nos ayuda. Y porque vosotros dais vida también. Hombre, hacemos lo que podemos. Y la verdad que yo le he pedido a la Virgen de Rocío con todo mi corazón que haya paz en el mundo y nos dé salud. Muchísimas gracias, que así sea. Dios te escuche. Nos ha costado un poquito, pero hemos conseguido que Nacho y Jesús nos cuenten su Rocío 2012, un poquito. Que en la arena del camino, tú sabes, te dan tirones y no podemos atender a todos los medios. No, de momento vamos bien, venimos andando, nos está costando porque no está uno en forma, ¿no? No está uno en forma, cuando deja uno el furbo ya se viene abajo. Y nada, sí, venimos andando con la carreta y de vez en cuando nos montamos, también es verdad, o las rayas muy malas. Y nada, aquí en el Rocío muy bien. La verdad que falta un poquillo de ambiente porque la gente se anima poco, pero aquí en la hermandad, en el corral, estamos muy bien. Hemos visto a la Virgen en la ermita y cuando en la calle también la hemos visto, pero bueno. Jesús, ¿el momento más duro? ¿Y el más bonito que has vivido? El más duro, la raya, mucha calor y la hicimos entera andando. Se le subió, le dio un tiro. Bueno, me caí también. Pero no dolería, ¿no? Porque es arena. No dolió, pero me caí. Y el momento más bonito, a mí me gusta mucho el miércoles, me gusta mucho el Quema y Villamanrique, por el día, vamos. Bueno, hemos insistido tanto para hacer esta entrevista porque nos la han dicho desde Gine, vuestro amigo Javi Portero. ¿Qué le decimos? Que como le diga algo, me va a pegar a la huerta, ¿eh? Yo me paso palabra porque voy a meter la pata. No, pasa palabra, ¿qué le decimos a Javi? A Javi, ya vamos a tener el pilón, lo está arreglando. Ah, eso sí. Está haciendo largos ahí de espalda. Y en el botellín viendo a España, ¿eh? Ya mismo toca. Ah, un saludo también a Manuel, que me echará de menos, porque no estamos dejando dinero esta semana, pero que tranquilo, que volvemos fuerte. La marca del codo en la barra, con el polvo allí, está nuestra. Y a Javi, un saludo, que cuando llegue me querrá pegar, seguro, pero bueno. Nosotros te protegemos. Los quiero mucho. Ah, bueno, y una, dale las gracias a la familia Peña por dejarme hacer camino otro año más. Bueno, dejarme, invitarme otra vez con ellos y que me tratan muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Venga, hasta luego. Vamos a contarle a la gente que nos están viendo cómo te llamas tú. Yo me llamo Pablo. ¿Y cuántos años tienes tú? 4. Pablo, ¿y tú qué haces aquí en el Rocío? Comiendo. ¿Comiendo y qué más? Jugando. ¿Jugando con qué? ¿Qué tenías hace un ratito? ¿Una carretita? Una carretita chica. ¿Y qué? ¿Te gusta a ti tocar tambor? Sí. ¿Y las sevillanas te gustan? También. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? El de Gine.
¿Cuál? Una de Gine. Venga, ¿cuál? Una de Gine. La de Gine. Venga, pues vamos a mandar un besito. ¿A quién se lo mandamos? ¿A quién se lo mandamos? A todos Gine, ¿no? Venga, fuerte. Eva, tras ver a la señora ahora es un día un poco de prisa, ¿no? Estáis preparando la comida para rápidamente recoger y emprender el camino de vuelta. Exactamente. Ya recoger con mucha pena, mucha añoranza, aunque con la esperanza de que, bueno, para el año que viene ya os queda un día menos. Y nada, y muy emotiva porque, mira, se me pone el vello de punta, porque vas dejando atrás la convivencia de la gente de la hermandad y aunque se hacen muchas peregrinaciones, pero estos días son inolvidables para siempre. ¿De dónde te viene tu devoción rociera? Pues lo que me han enseñado mis padres. Empecé a venir con 16 años y ya no te voy a decir con los que tengo, pero y lo que ellos me enseñaron, pues estoy yo intentando de transmitírselo a mis hijas, que tienen 6 años y ya es el tercero que vienen haciendo el camino con Gine también. Muchas gracias y buena vuelta. Nada, gracias igualmente. Usted nos comentaba que no ha hecho el camino, pero está acudiendo a algunas paradas. Sí, claro, porque está mi familia aquí y vengo de vez en cuando a verla. ¿Y el ambiente qué le parece? Bonito, precioso, precioso. Está una en la casa y está una deseando de tirar para acá. Bueno, vamos a hablar con otra rociera que ha hecho el camino con Triana, la madrina de Gine, pero acude a las paradas con Gine. Exacto, estamos haciendo las paradas con Gine, estamos parando Gine y nos hemos sentido más arropados y muy bien. Bueno, ¿y qué le ha parecido ese recibimiento cuando Triana entraba en la aldea, el recibimiento de su ahijada? Muy lindo, como todos los años, una preciosidad. Muy lindo, muy lindo, un momento muy emotivo y un momento que hay que vivirlo. Triana y Gine siempre juntas. Hombre, que dure mucho tiempo. Muchas gracias. Tras un fin de semana de lo más intenso, despedimos por el momento esta conexión de ginestv.com. Unos días en los que ya lo saben y lo han podido vivir a través de nuestra emisora, los momentos cumbre han sido esa presentación de la Hermandad de Gine ante la Matriz de Almonte. En el día de ayer fue la celebración de la Misa Pontifical de Pentecostés, que estuvo acompañada musicalmente por el coro de nuestra Hermandad del Rocío de Ginés y por amigos de Ginés. Una homilía en la que Ginés puso de manifiesto su particular forma de rezar cantando, contagiando a todos los rocieros que estaban presentes allí en el Real. Una homilía, como digo, que terminó con ese anuncio del obispo de Huelva, de don José Vilaplana, de la concesión por parte del Papa Benedicto XVI de año jubilar mariano a El Rocío, un año que comenzará en agosto de este 2012 y culminará en septiembre de 2013, el broche de oro lo ponía a la salida de la Blanca Paloma este lunes de Pentecostés, rozando las 3:30 de la mañana. Y cuando alcanzábamos las 9, la Virgen se ha acercado al sin pecado de Gine. Ha estado casi, casi en las puertas de su casa hermandad. Les decía anteriormente que despedimos esta conexión para seguir el camino de vuelta con Gine y esperamos que nos acompañen como un rociero más.